Bien, tenemos el relleno ya frío, le agregamos el huevo, las aceitunas, el no huevo, las aceitunas, y el verdeo. Tenemos la masa, que es la que hicimos, ¿sí? Esta es la que es semi-integral. Y después, siempre cuando hagamos la masa, no me acuerdo si lo dije en la receta, tenemos que mirar que la margarina que usamos, ¿sí? Si no se puede usar aceite también, pero la margarina que sea 100% vegetal, ¿sí? Que no contenga nada lácteo ni nada. Por ejemplo, la Margadán es una de ellas. Se puede siempre mirar la página, una aplicación Apto Vegan, ahí lo pueden chequear. Hay una página que es en Facebook, que es Mapa Vegano. Pero uno siempre investigando en internet van a ver cuáles son las que son aptas para hacer comida vegana. Por ejemplo, acá estas empanadas están hechas con esta margarina, con esta tapa de empanada. Que si miran el reverso, dice margarina y te aclara entre paréntesis que de qué está hecha la margarina, que es aceite de soja y bueno, está todo, lo pueden mirar y pueden comprobar que no tenemos nada de origen animal. Bueno, vamos a hacer el pulque y ya terminamos. Perfecto, ah, importante. Con la receta que hice salieron, bueno, estas son de espinaca, pero estas son de carne vegetal. Creo que no usé todavía la mitad y quedan un montón. Así que rinde muchísimo el relleno. Lo van a comprobar, son 120 de soja texturizada y rinde muchísimo.